Sí, ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos a ver. <coughs> vamos a ver qué tal va es esto. Le he puesto los avisos en Facebook, en Twitter. No sé yo si sí. I don't know how many people is listening. Ah, muy bien. Uh, hay un par de días muy majos con esta gente, gente agradable, un montón de, de lectores que se pasaron a saludar. Estuvo muy bien. Uh, la pena fue que llovió mucho, mucho y, y hizo bastante frío, pero, pero vamos, aparte de eso, perfecto. Hicimos una charla eh, para streaming que espero que podamos subir esta semana, aunque igual es un poco apretado, ya veremos. el fondo a ver esto el peso del mundo tiene este chaval encima no estos dos Bueno, esto casi lo puedo limpiar un poco y, y es, la, es tinta. Y yeah, no, es más sencillo empezarlo otra vez. Es buena, pero no tan buena. Ha <laughs> ha. Dante, ¿qué pasa, hombre? Ah, sí, el trailer de Bloodshot estuvo fantástico. Tiene buena, tiene buena pinta esa, esa película. A ver qué tal. He hecho un montón de portadas para Bloodshot, pero nunca he dibujado el trailer por dentro. <laughs> Ni tampoco lo he leído. Es que pensaba que De las primeras películas de que, que la primera película que fuera a hacer Que se fuera a hacer basado en personajes de Valiant Pensaba que iba a ser X o War No sé por qué Pero bueno mmm, Igual es que hay demasiadas películas de tíos con armaduras uh, De superhéroes con, con armaduras así mecánicas o sea, entre Iron Man y... Spider-Man y Batman y... <laughs> etcétera, etcétera O sea, como otra más, ¿no? Estaba viendo el trailer con Tirso esta mañana Y... Y nos quedamos los dos. Oye, este detalle no ha durado como muchísimo. Miramos, miramos la duración, y era, no, era dos minutos cuarenta nada más. Pero parece que te ha contado toda la película. La serie de ¿sí no es la serie de Bloodshot entonces. Justo estaba hablando mal de ti ahora, tizo. De hecho, esto tendría que haberlo hecho con un pincel un poco más grueso. Estábamos hablando del trailer de Bloodshot que vimos esta mañana. Comentando que, que era así como bien largo el trailer. Venga, anda, a dormir. Yo tengo que trabajar. Hoy por lo menos tengo que hacer un par de horas. Así que. Aquí está. Joder, con el sueño que tengo, y tengo que hacer un par de horas. Así nos va. ¡Así nos va! Bueno, <coughs> de hecho, lo que tengo que hacer es mandar un email a mi editor, a uno de ellos, para decirle que efectivamente he hecho lo que habíamos quedado. una portada para Valent esta semana tengo que hacer tenía pensado hacer el streaming en vivo mañana así que por la tarde pero no estoy seguro de si, de si lo haría por eso lo hecho hoy bueno el del jueves seguro de lo pero que lo voy a hacer por la tarde. Um, luego tengo que hacer una portada, la portada, la portada del mes de Once and Future, que es la serie nueva de Kiron para... Para va no, no es valiente, es boom con el dibujo de Damora y tengo que seguir con el manga porque va corriendo el tiempo. Uh, La like is ready. Se le ha actualizado al señor editor. Y supuestamente en ese me debería llegar guión o algo de lo siguiente que voy a hacer. Um, para que me vayan... Me deberían mandar... Creo que es el día... A ver, si estamos del mes. Vale, sí. Debería ser la semana que viene que me mandarán el guión de lo próximo... Para que fuera leyéndolo y haciendo los bocetos o ilustraciones o lo que sea que haga eh, falta. Para o sea, ir, ir trabajando un poco. Y yo empezaría en, en tres. A trabajar en ella. Hmm. ¡Trabajo, trabajo! Estoy volviendo a ver la serie de Ángel, pero estoy pasando fantástico, ya voy por la segunda temporada. Ángel se les... Es el spin-off de Buffy, etcétera, etcétera. El caso es que. Um, todavía tengo un DVD. Y. Es muy curioso cómo han cambiado las cosas en, en unos pocos años. Que ya solo lo de que la serie esté cuadrada, que no tenga formato. Lo de que puedas adelantar escena. Eso es muy curioso. También tengo que verlo a través de la Xbox, porque no tengo ningún, aparato, ningún otro aparato que reproduzca un DVD. Ninguno de mis ordenadores ya acepta DVDs, ni CDs, ni nada así. se ha llevado se ha llevado los papelotes al, al hospital qué es lo que he hecho yo más de una vez cuando me ha tocado que un familiar un familiar que ha estado enfermo o 10 de las estupideces más gordas que, hago, que he hecho en mi vida, probablemente. O sea, cuando un familiar está en el hospital, simplemente vete al hospital y olvídate del curro. Sí, es un poco complicado a veces lo de cuánto dejar en blanco y negro y cuánto no. Ahora este TV es en blanco y negro, entonces... Hay unas algunas cosas que voy a poner en escala de grises. Pero siempre siempre es un poco complejo. Porque eh, sobre todo en los cómics de superhéroes, el, el tipo de color que hacen eh, así en líneas muy generales es eh, muy invasivo. Lo llena todo. Entonces. Tienes que. Ugh, esta ya no me gusta. Tienes que acostumbrarte o saber cuánto dejar, cuánto... Cómo indicar, o sea, cómo sugerir según qué cosas. También que el colaborador sea, sea bueno, es muy importante, que entienda tu estilo, que sean estilos compatibles, mejor dicho. Es una... También... Cada caso es un, es un mundo, ¿no? cada teoría cada es diferente. Al final estás lo que estás haciendo es eh, inventar una, una irrealidad, no estás representando. T Tiene que representar la realidad, pero no estás copiando la realidad. Uh, la gente no anda por ahí, no camina por la calle teniendo mm, líneas negras alrededor de su, de su cuerpo. Ni. Eh, um, ni de sus cabezas brotan. Eh, globos blancos con, con el texto, con eh, palabras escritas. Entonces, una vez que te das cuenta de que es una, una irrealidad tremenda, es un poco como buscar tu, tu voz, tu, tu manera de representar esas cosas. Um, por ejemplo, hay una cosa que, que yo no hago nunca. Que yo hago, perdón, que yo hago a veces y que es, eh, y que es raro. Que es que los personajes pueden tengan una sombra sobre sí mismos, por ejemplo, eh, vamos a imaginaros ahora eh, que yo pongo una sombra así en, en la cara, en, en el resto de ella, como si hubiera. Una luz intensa que viene de aquí. Pero no dibujo ninguna sombra en el suelo. Eso no tiene ningún sentido. Si, si, si hay una, una sombra aquí, también debería haber una sombra arrojada que se llama sobre el suelo. Sobre otras partes del, del escenario, etc. Um, pero ...cuando te fijas a veces en, en, en cómics hay o sombras en el suelo, o sombras en los personajes, pero no, no siempre los hay en, en ambos, porque eh, hacer un sombreados eh, de forma consistente y realista es, eh, es complejo. Y, es muy como diríamos. como diríamos. Eso? hace delimita mucho la, lo que poner en la, en la viñeta. es como que te fuerza a cambiar composiciones. te fuerza a de dibujar diferente eh, los personajes porque el peso el, el peso visual que hay cuando hay tanto negro es diferente igual te eh, obliga a hacer eh, técnicas extrañas como poner bordes blancos o ese tipo de cosas para que se vean detalles que si te inventaras la sombra eh, no tendrían que no estarían ocultos ese tipo de cosas es eh, es difícil es difícil ser consistente porque el TVO tiene otras necesidades. Y también, esto es algo que, que ocurre siempre en, en otras artes, como artes escénicas, por el teatro o, o el cine y la televisión. Tú tienes una, una escena en la cual la iluminación es de una forma, cambia el plano y la iluminación es de otra. Y esto es porque. Uh, había razones narrativas eh, para probablemente para, para hacerlo o de claridad si hay un, un plano desde detrás de un personaje un plano está hablando con otra persona y la luz viene desde aquí atrás Eso quiere decir que nuestro personaje, el que está de frente, tendrá una luz así bonita. Y este señor tendrá una luz muy acusada que le cubrirá la cara. No obstante, si cuando en el siguiente plano... Vamos a ponerle una cresta para que se distinga. <laughs> Eh, en el siguiente plano, nuestros dos colegas tienen, por ejemplo, esta iluminación así para que se vea la cara del... Del señor número 2. Claro, la luz ya no viene de, de aquí, donde se había establecido, sino que viene de aquí. Claro, es importante saber quién es el personaje aquí y todo eso. Por eso se hacen ese tipo de cosas que no siguen lógica real, sino lógica de, de las artes, ¿no? Um, si te fijas en ello, eh, mucho es. Eh, es un poco dolor de cabeza y distrae mucho, pero si se hace bien, eh, fluye. Por ejemplo, eh, examinar el trabajo de Frank Miller así es, es divertidísimo, porque le da igual todo. Él es, eh, es uno de esos autores que es todo acerca de por dónde vaya la historia, y lo que quiere contar, y la emoción que quiere vender y demás. Eh, Sin City parece una obra con un... Con una, con muchísimo cuidado de, de, de sombras, pero en la realidad es, es bastante, bastante caótica en ese aspecto. Y eso es interesante, es muy, muy interesante. Steve Rude, por ejemplo, es otro, es otro autor que, que hacía muy habitualmente lo de que los personajes tuvieran unas sombras muy, muy acusadas, en las, uh, por ejemplo, en rostros, pero luego nunca nunca había, tenían sombras bajo su cuerpo en el suelo. O sea, estaban, estaban como flotando. Una cosa. Muy curiosa. Antonio José, hola. STX Arts. No sé si tienes nombre, pero bueno. Y hola hambre. Mis gatos se llaman Oscar, el naranja, y Snow el blanco. Pareja de baile para el color. Buena idea, sí. Um, durante un montón de años. Un montón de años. Unos cuantos años estuve trabajando con eh, un, es que, perdón, un colorista que se llama eh, John Rauch. Podéis buscarlo en. En Google tiene. Tiene un canal de. Eh, no, no tiene canal. Tiene. Tiene un Instagram bastante animado. Que pone muchas eh, cosas acerca de procesos de color y demás. Ahora trabaja en una... De una forma coloreada de una forma muy interesante, que es eh, una forma híbrida. Hace parte del color en digital, luego lo imprime y termina el, el color en. con eh, técnicas eh, secas y húmedas en papel. Es muy, es muy curioso. Y, y estuvo bien durante la temporada. Lo que pasa es que el. Um, había proyectos en los que no acabamos de funcionar tan bien como en otros. Él me coloreó en la miniserie que hice de Gata Infernal, pero luego cambié uh, y, en, y en un anual de Spider-Man que dibujé. Luego estuve trabajando con, con Justin Ponsor en Ultimate Spider-Man, que falleció recientemente, pobre, tío muy majo, y mucho talento. Y luego estuve trabajando otra vez con, con John. No, miento. En los Nuevos Mutantes no me acuerdo de quién me coloreó, pero eh, no, no me entendí demasiado bien con él. En general, claro, es, es, es difícil encontrar alguien que. Eh, los coloristas tienen muchos trabajos, entonces eh, tienen hacen muchas series uh, a la vez. Eh, algún colorista, por ejemplo, uh, ha llegado a hacer hasta. Imagínate. Este será el eh, llegaba a tener incluso entre 5, 6, 7, hasta 13 series eh, en un solo mes. Entonces estamos hablando de 200 páginas de color cuando un, un dibujante como yo puede hacer quizá... 15. Eh, de lápiz. Entonces empiezan a, a moverse por demasiados proyectos y, y es difícil mantener una, una pareja, eh, incluso cuando eh, tenéis eh, buen feeling. También los contratos eh, que tienen con empresas, con diferentes empresas, pues eh, van cambiando. Entonces, es eh, como digo, complicado. Lo que quiero hacer ahora es empezar a colorearme yo mismo. Y entonces ya no, solo tendré que pelearme con, conmigo. Um, lo que voy a hacer después, que espero que sea, um, si todo sale bien, es una me ofrecieron algo para DC. Me gustaría colorearlo. Um, veremos, porque uh, normalmente los editores son muy reticentes a la hora de de dejar que un colorista, que, perdón, que un dibujante eh, haga su propio color. Creen que puede... Ah, es que no tengo ni idea de por qué razón no les gusta, pero um, puede ser um, porque o no les parezca que el estilo sea comercial o no les guste personalmente o porque crean que vaya a retrasar el ritmo de la, de la publicación. Uh, yo lo voy a proponer y veremos qué pasa. No sé por qué esa línea no se está... ¡Ah! Ya entiendo por qué. Eso. ¡Ey, Germán! ¿Qué tal, hombre? ¿Pero qué así. Ah, Nada, quiero trabajar un par de horas antes de irme a la cama. Y pensé que una buena idea sería hacerlo en público, así no me puedo escaquear. <laughs> Mira, por ejemplo, a mí la historia del, del Wonder Woman tenía, tenía otras, otras ideas en mente acerca de cómo quería que esa historia quedara. El trabajo es muy interesante, que hizo John, pero a mí no, no acabo de llenarme. Tenía... Me lo imaginaba de otra forma. También John es dibujante, entonces en, en ciertos momentos de su carrera... Que, le, que he intentado trabajar con él. Um, él estaba ocupado, por ejemplo, durante una temporada estuvo trabajando en una novela gráfica, que al final creo que no salió. Um, era, era un trabajo de estos es por encargo y él hacía el color, además el dibujo, escritor, era alguien... no recuerdo la verdad. El caso es que, que, eso, que durante una temporada estuvo fuera del mercado. Um, y ahora últimamente he estado trabajando con, por ejemplo, en, en todas las portadas que he hecho en el último año y medio, casi dos años, he trabajado con Germán García, que es eh, colega mío, está ahora mismo en el chat, quiero, quiero avergonzarle, eh, y es un tío de un talento, vamos, no, no me merezco que, que pierda su tiempo coloreándome. Pero es muy divertido porque trabaja... Eh, Podemos trabajar a la vez, charlamos sobre, sobre qué se nos ocurre, qué ideas tenemos para, el, para el, el look de la portada y vamos probando cosas diferentes. Está muy muy bien, me gusta. Un proceso muy, muy placentero. Y además a los editores les mola un montón lo que estamos haciendo, así que todo fantástico. Todo bien. Pensaba que había un mueble. La broma de tener un tercer gato empezó porque cuando me compré el aparato este. Eh, que no es una rumba, que es un robo-rock. Um, lo manejas con una aplicación en el móvil. Entonces me pedían que, que le pusiera nombre al, al invento para, para distinguirlo de de otros posibles artilugios que tengas. Tienen todo, como toda una gama esa empresa de, de movidas. Y dije, bueno, pues gato número 3 será tu nombre. Estos son los problemas de trabajar en digital y por capas a veces. Esta línea es del fondo y esta línea es del brazo. Que estén aquí unidas crea una, un extraño en, en el dibujo, crea como una especie de cruz. Y esto es feo, raro, llama la atención cuando no tiene que hacerlo, lo odio y quiero matarlo. Así que voy a mover esto un poco. Ahora claro, me quedan otros problemas. Aquí hay una tangente, otra cruz, otra tangente. Y ahí arriba también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a borrar algunas líneas. Esto de aquí tampoco me gusta. Pero bueno, como tengo... Voy a poner aquí el nombre. Ellos. Uh, ellos de la viñeta 3. Y este es 3. Uh, blanco. Que es el relleno blanco que tienen detrás lo que voy a hacer es simplemente librarme de estas partes que no me gustan uno de los documentales que más me gusta es uh... <coughs> Um, es el uh, Dangerous Days de, acerca de cómo se hizo Blade Runner y um, hay un momento bueno, se <laughs> como cuatro horas, es documental, es maravilloso um, hablan con los que hicieron los, los efectos especiales de toda la parte esta de de los coches eh, voladores y demás hay un momento en el que los señores que trabajan con las maquetas dicen hablar de bueno, son como muy obreros de artísticos. Era muy interesante um, verlos hablar de, una, de formas tan poco, poco pretenciosas. O sea, me gustó mucho, me recordaba dibujantes de cómic. Um, y hablaba sobre formas de, de ocultar. Los trucos, ¿no? O sea, cuando un efecto especial no está funcionando, pruebas a eh, girarlo, eh, ponerlo en sombra, eh, borrarlo, o eh, si no puedes ninguna de esas, entonces añades un destello. Y. Y es, es, mira, ese tipo de cosas son lo que te, te da ideas luego. Dices, un segundo, esto no está funcionando, está... Bueno, pues lo voy a, lo voy a borrar, simplemente, y se va a quedar en, en un... Que hay como una especie de, de niebla aquí, cuando se acerca la, a la cabeza de este personaje. Pero se lee mejor porque... Eh, se lee, quiere decir, se distingue, porque no está ahí esa cierta como confusión. Acerca de dónde acaba la mano y empieza, la aparece detrás. Um, o añades por ejemplo un, una sombra o alguna cosa así bien uh, ahora tengo que borrar esto no, no tengo que borrar esto, tengo que dibujar el resto de la gota dibujar un poco la gota tampoco vamos a flipar. Sí, los tres gatos se llevan bien. Um, tengo, tengo un video de cuando puse el Roborock la primera vez y los gatos se acercaban a él, empezó a moverse y fue como, what the fuck, esto no me gusta. Pero ahora lo que hacen es mantienen su distancia. Cuando está trabajando, pues le dejan y, y listo. No se meten, no tienen ninguna, ninguna guerra. Pensaba que iban a estar nerviosos con el, con el tema del ruido que hace, pero tampoco es tan tan ruidoso ¿no? el aparatillo. Bueno, Germán es un monstruo, pues por lo menos tres monstruos, solo te digo eso. Eh, esta semana, de hecho el miércoles, sale a la venta el, el número de Hulk que ha hecho, que es para enmarcarlo y dar clase con él, de, de bien que está. Um, no sé cuándo saldrá en España, imagino que pronto, porque el Inmortal Hulk está vendiendo a espuertas, que es un escándalo. Si ¿Sí, no... Supongo que se puede conseguir en, en Comixology, si... Eh, si lees en inglés y demás. No, no es pura suerte, está talento es una mezcla de todo. O sea, tienes por un lado que hay oficio. Um, normalmente llevas bastante tiempo haciendo esto a pesar de que no lo lleves haciendo para esta o aquella editorial. Entonces sabes lo que... Sabes lo que hay. Luego, los editores normalmente eh, saben que puede encajar bien de forma a nivel comercial y a nivel artístico. Eh, y ponen juntos en las parejas que, creativas, las, o sea, los equipos creativos. Entonces es un... Es todo muy voluble. Um, fluido. Bueno, esa vienta funciona ya. Y la vamos a dejar así. Mira todas estas capas que se quedan ahí. Guardando. Cuando hablamos de o sea, cuando hablo yo o algún dibujante sobre las partes más frustrantes de, de la profesión eh, eh, puede dar la impresión de que, de que hay mucho, mucho de casual y, y. Y ciertamente sí que lo hay, pero en algún momento alguien de la cadena tiene que hacer su trabajo. Bien. y es Eso es, es profesionalidad Es um, es talento Y, y demás o sea, no, no me las doy de ahí de, de mega listo para nada Que creo que eh, Estaré en, en mi lecho de muerte Dentro de dos semanas eh, Pensando en todo, todo En todo lo que tengo que mejorar um. Anda, ya había hecho oh, Qué maravilla Ya tenía hecho el lápiz

Sí, um, el tema de la, de la rotulación. Yo escribo el guión en castellano. Se lo mando al editor francés. El editor francés lo traduce al japonés. Um, se envía al editor japonés que, hace, que hizo en su momento las correcciones que, que creía oportunas. Eso se mandó de vuelta. Se, me tra se tradujo el castellano en Francia. <laughs> eh, y yo lo hice después. Lo que hicieron. Cuando, entonces, eh, cuando, hice el, cuando hice mi, mi guión y, y los bocetos de, de todo el cómic, los layouts, lo mandé. Todavía no tenía la traducción japonesa. Entonces, lo que hice fue. Rotularlo en vertical, pensando en que iba a estar en japonés en el, y si iba a leer así, pero lo hice calculando con el espacio con los textos en castellano. Porque pensé que más o menos ocuparía una frase larga, sería una frase larga en japonés, eh, y en, tanto en japonés como en, en castellano. Entonces utilicé eso como. como rotulación previa. A la vez, también quería tener mi, eh, mi cómic en un idioma que hablara. Um, no sé si en algún momento se editará en castellano, espero que sí. Y así, pues ya están ahí mis palabras. Después me, me hicieron una rotulación um, provisional en japonés. De hecho, voy a buscarla. Y la colocaron sobre un, un PDF que, que yo les mandé. Uh, vamos a ver. Y entonces a había, por ejemplo, algunas uh, algunas páginas que necesitaban pues un poco más de espacio en un bocadillo porque la rotulación japonesa ocupaba más espacio. Y, y eso es lo único que que hay que corregir. De hecho, esta es la escena en japonés. Aquí el editor me marcó que quizá debería hacer la, el bocadillo algo más grande para ocupar, para que ocupara, para que lleve, lleve, ah, tuviera suficiente espacio libre alrededor, como es el estilo la ¿no? ortografico eh, japonesa. Y esto es como ¿cómo va a quedar entiendo, se convierte en estos cuatro caracteres. Uh, esta bien, te voy a tener que recomponer la entera ya no me acordaba de eso. Bueno. Tengo muchas ganas de ver cómo queda esto, todo, cómo queda terminado. <laughs> de acuerdo, en verdad sé quién eres. <laughs> Te pilla. Eh, sí, claro que sí. De hecho, lo que voy a hacer igual es subir el volumen, subir la ganancia del de micrófono. Y así quizá se oiga mejor. Eh, Ura, ya me dices tú. ¿Funciona? Sí, hago para que encaje con, con, con los dos idiomas. También, también tengo preparada aquí eh, en inglés por si de alguna forma en algún momento se consigue. Que imagino que será difícil eso. Ajá. Me gustaría que hubiera un botón que podíamos. que se pudiera ver cómo queda sin. Es muy importante ver para mí. Cuando estoy moviendo algo, por ejemplo, una selección, en Photoshop podías ocultar la selección de forma provisional antes de, de, de seleccionar. Aquí puedes hacer eso así. Pero sigas teniendo esta mierda pinchada en un palo aquí flotando. Que me come la vida. En fin. La perfección no existe. Mm. Hay una cosa que sí, la verdad es que pff, hay tantas cosas maravillosas en Clip Studio que quejarse de alguna que no es, yo que sé, exactamente como a mí me gustaba antes trabajar en, en Photoshop, es como pff, cállate, cállate la fuente, porque porque es genial. Um, guardando. Le da como más estilo, sí, ¿verdad? Tiene, tiene un punto. Me hubiera gustado... Me gustaría meter alguna escena en la ciudad en la que se pudieran ver que, cartelería, neones, este tipo de cosas que son... Um, lo que salen en películas americanas cuando van a, a ciudades japonesas. Um, pero que probablemente no tiene... No guarda mucha relación con, con la realidad. Pero... Um, pero claro, mi historia transcurre no solo en el futuro, sino que en su mayoría eh, en el espacio exterior, así que no voy a tener muchas oportunidades. Quizá en las últimas escenas cuando se en planos generales, pero no sé cómo andaré de tiempo. Cuando llegue eso veremos. Lo que tengo que hacer es abrir aquí y corregir ese bocadillo que se quedó ahí pequeñín. Pero un segundo, ¿dónde están los bocadillos? Ahí está. Hmm. ¿Cómo es posible eso? ¿Se puede hacer que se ha empezado en la parte de abajo? Hmm. Vamos a ver. select the louder settings. Mm -hmm. Suponho que será aqui em preferências. preferencias y herramienta touch Jinster. 是。 otro día, ¿eh? Coñazo. Ya, ya me imagino. Hola Daniel, ¿qué tal? El video con quien creo que quedó muy guay. Quien um, es un tío súper majo y súper interesante. Ahí está esto. pegas a los editoriales para, para enseñar lo que estamos trabajando bueno la clave está en no preguntar prefiero pedir disculpas a pedir permiso <laughs> um, nah, en el caso de, de este japonés que eh, no creo que haya ningún problema los americanos sí suelen, suelen tener problemas con eso y, y por eso nunca pongo nada hasta que no sean no han salido eh, las muestras las previews que ellos eh, mandan a, a las páginas web o hasta que alguien eh, me manda, por ejemplo, me postean viñetas sueltas o algo así y me taguean. Entonces ya mmm, creo que puedo ponerlas eh, yo mismo. Pero vamos. Um, esto es el texto. Tinta. ¿Por qué han quedado tan grandes, tan gruesas estas? Esta tinta que he hecho aquí, o sea, esto parece que lo han tintado con un tronco. Esto está terrible. No, 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 esto no puede ser. ¿Tú has visto esto? Fatal, 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 fatal. fatal. A ver, uno, esto hay que rebajar un poco el grosor sí sí a ver eh, narrow Más. ojo cuidado con esta herramienta sirve para reducir el grosor de, de una línea eh, por un porcentaje así como pequeño ¿Lo habéis visto? No es. La línea queda un poco extraña, entonces no es algo que puedas utilizar o que yo crea que se pueda utilizar habitualmente. Pero si, por ejemplo, tienes un ataque de toc como tengo yo ahora mismo, pues mira, te lo cura un poquito. Y, ni tan mal. No me acuerdo, eso no se puede hacer. Ahí estamos. Hombre, Germán, si quieres eh, decirme algo cosa, Sabes que... Estamos aquí en el teléfono, ¿sabes? no hay problema. Hola, pues bien, aquí estoy, me quedan dos caras, a ver si consigo en la próxima hora finiquitar al menos las dos viñetas, dos viñetas de abajo Hola, John en Jonenbass, John en ¿no? John bass. Seguro que he asesinado por lo menos cinco veces eh, tu nombre, lo siento Ah, bueno lo que mencionabas antes, Amber. Eh, los yankees un poco. Eh, algunos sí que especialmente molestos con este con este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, una editorial para la que trabajé. Harper Collins, para la cual hice el libro del cementerio que la, la, la novela de Gaiman, la adaptación, un, un dibujante puso... uno de los, de los dibujantes puso una página mmm, a la venta, el, el original, porque creo que no se había dado cuenta y... todavía había, había salido ya el... había salido ya... creía que ya había salido a la venta el libro, pero todavía no, entonces... Mmm, lo publicó antes de, de eso. Y fuera, esto no me gusta como está quedando. Y la editorial le, le dio un toque en la lista de correo que teníamos todos. A decirle: no, no, esto es un, es un problema para nosotros, por favor. Uh, por favor, quita tu, tu página de... de internet. Pero. Pero eso, con esto no. No ha pasado nada. Por eso estoy aprovechando este, este mes y pico que voy a estar trabajando para el mercado japonés para hacer esto. Quizá luego los, los streamings en directo vayan a disminuir en frecuencia, solo por la, la razón de que no puedo enseñar, en lo, no voy a poder enseñar en lo que estaba ahí trabajando. Si por ejemplo fuera un trabajo mío, eh, ningún problema, desde luego. Pero cuando trabajas para otros clientes, pues. Es su... Son sus tebeos. Lo de Bakuman. No, bueno. <laughs> en el Bakuman había una parte muy importante que era <laughs> lo, de poder, lo de vivir en Japón y tener las reuniones con los, con los editores que yo no, no voy a tener. Si fijáis, estoy repitiendo hasta este, este pelo y está saliendo básicamente igual. Pero a mí me parecía muy importante hacerlo. No sé qué le pasa. Por cierto, hay un TVO que no llegó a salir en España ni. y en, se canceló enseguida en Japón, que era del autor de Say Hello to um, Black Jack Que se llamaba Bokuman. Y era una parodia de Bakuman en la que el autor eh, decía ¿Oh, creéis que, es, que Bakuman es jodido? Que. que están sobretrabajados y todo esto. No sabéis lo que es el dolor. Y empezaba. Y era, era como una visión sin ningún tipo de comedia ni nada de eso acerca de, de la profesión de dibujante. Era como muy triste, al parecer. Um, solo vi un par de páginas, me hubiera encantado. Eh, hay, al parecer hay tres capítulos publicados. Supongo que, que 60 páginas o 70 páginas. Me encantaría, me encantaría conseguir ese veo seguro que es maravilloso. Uh, acerca de esa tipografía, se llama Samaritan y la, la diseñó Richard Starkins puedes comprarla en comicbookfonts.com creo, si no busca, con que busques eh, Richard Starkins ya te debería llevar a, la, a su página web y ahí está a la venta la tipografía um, si la ves cara, que no creo que, que lo sea, cuando la compré parece que era una tipografía con un precio muy razonable a final de año, todos los años, eh, hacen, una, hacen rebajas en, en esta web. Puedes comprar, hacen unas rebajas, no sé si... Bastante espectaculares el día de Año Nuevo. Y ahora te preguntarás, espera un segundo, ¿eres tú el triste, un, un tío tan triste que te acuerdas de esto y en Año Nuevo...? Te levantas por la mañana y estás esperando y estás y te acuerdas para ir a, a echarle un vistazo a la web para comprarte una de tipografías. No, es que coincide. Lo sigo en Facebook, entonces sale el anuncio. Triste soy, pero hay límites. Bueno, Bakuman, más los profesionales, eh, una vida errante, todos tienen tienen cosas tienen algo muy diferente que es el periodo que retratan, entonces eh, son, son obras eh, que tienen unos valores diferentes a muchos niveles, es muy muy interesante, por ejemplo la vida errante, eh, empezada en la posguerra japonesa, o sea en la en la posguerra en Japón y y luego se dedica a hablar sobre el, la industria del manga independiente. De, que para mí, claro, era bastante desconocido todo aquello. El um, um, Hekiga, creo que es. Tatsumi. Un autor tan gigantesco. Esto lo ha sacado Steve Berry, por cierto, recomendado. Ah, sí, hello to Blackjack, pues es que tengo un volumen, pero no, me lo, no lo he leído, porque lo tengo en japonés. Uh, de, de dibujo es fantástico, uh, lo, lo conseguí, lo compré para, para echarle un vistazo a eso. Um, me lo han recomendado, me han dicho que, que, el, que el trabajo, o sea, que la obra es muy interesante a, a nivel eh, de historia, además de a nivel visual. Así que lo descubriremos juntos, le echaré un vistazo. En algún momento ya te cuento. Si no me lo cuentas tú a mí antes. Quiero hacer que este chaval parezca que está en una boyband, que tiene el pelo ahí perfecto, brillante y todo eso. Hay una escena antes en la que se ve el interior de su piso, y creo que su piso sea un auténtico desastre. Pero creo que por alguna, por alguna razón me suena curioso. O sea, me parece como um, algo interesante a nivel personaje que, que tenga el pelo guay. Y también que tenga unas cejas gigantescas. El tema, el, el, el rollo de las cejas es porque. Así las tiene en el TV de, de Tezuka. También tiene este flequillo, pero menos pronunciado. Entonces. La idea era que. Si alguien recuerda ese manga. que le viniera a la cabeza el, el personaje, a pesar de que sea un reboot un reboot muy reboot claro que sí, la condicionadora es tope Antonio José, lo que decías antes de sobre retocar el, el grosor de la línea. Um, ¿Cuándo está acabada la página? Eh, es una gran pregunta. Eh, realmente es una cuestión como de medio instinto, medio gusto que has eh, desarrollado con el tiempo, lo que tienes en la cabeza. Esto es un poco demasiado para, para esto. Lo que tienes en la cabeza, que hayas conseguido más o menos retratarlo, que la información que es en el, el guión necesita que esté ahí esté. Creo, es un poco. Es un poco indescriptible, si te digo la verdad. Es, eh, es más que... Una sensación, que veas la, la viñeta y digas, de acuerdo, la viñeta, la página, y digas, vale, esto ahora sí funciona. Si es que tienes tiempo, si no, la página está terminada cuando, sea que, cuando dice el calendario que tiene que estar terminada, ¿sabes? Esta, esta frase que le gusta mucho a, a la gente de, la obra no se, no se termina, solo se abandona. Aquí hay un detalle también que es importante para mí que es que lleve una acreditación al cuello, porque el personaje está continuamente entrando, está en, en la JAXA que es eh, el equivalente japonés a, a la NASA y la idea que quería transmitir era que les, les daban pases mmm, como de visitante, porque a los miembros del, del programa espacial en el que, que aparecen en este TV, porque como ha sido tan improvisado para responder a la crisis, no les han dado tiempo a hacer nada más eh, oficial. Simplemente les han dado una tarjeta, les han dado algo para que se lo colgan con un código de barras, se lo han puesto al cuello y, y adelante, como si estuvieran en una convención de cómics, o si fueran visitantes en la. en lugar de de científicos que trabajan allí Una de las cosas que, que he hecho mientras estoy dibujándolo es que estoy dándole vueltas a a, a, una, a, hacer, a los diálogos. Entonces estoy haciendo pequeñas reescrituras como aquí sobra esta palabra, aquí esto quizás demasiado. Y, um, y esa, esa forma de trabajar tan bueno, lo que decía antes, tan fluida, es muy interesante. Una de las cosas que fue desapareciendo de los eh, distintos borradores que hice de la, de la historia. Era un montón de detalles acerca de, del programa espacial japonés y de cómo responder a. y de eh, planes reales que tienen las eh, agencias espaciales de, reales para responder a, a crisis como, por ejemplo, eso: cometas. Eh, que estén demasiado cerca de. de. que vayan a pasar demasiado cerca de la Tierra cosas así. Y uno de ellos era fantástico, era uno de los planes, creo que eso es teórico, ¿no? o, o que es algo que una un papel que se publicó. Um, Básicamente, era, se localizaba el asteroide con, claro, décadas de antelación y lo que se hacía era pintarlo de blanco para que absorbiera más, eh, más luz solar y se fuera, eh, se fuera deshaciendo con, con las años. Entonces, para cuando llegara a, a la Tierra ya no supusiera ninguna, ninguna amenaza porque su tamaño se hubiera reducido. En, en el porcentaje necesario. Lo de, de tener asteroides con pintura blanca me parece un concepto fantástico. Va, hasta luego, Germán. Mañana hablamos. El acondicionador de David López. Creo que será el acondicionador mío porque David está con pelo ahí. Mm, rapaete, el pobre. Este es David López aquí, Pepe Larraz, Álvaro Martínez. Bueno, y este de aquí soy yo. Se ser. esto de negro bueno como está detrás de una cristal creo que puedo dejarlo así con, con esto ligeramente desvallido ¡Ah, qué cruel! Por favor, Dante. decirle nada. y voy a esperar a, a ver cuando ve este, o cuando escucha este streaming si lo hace a ver qué me dice. que en el otro día con, con Imura me dio me ayudó a relajarme un poco con respecto a la técnica estaba pensando que iba a tener que por ejemplo quemar todas las tintas para que fueran al menos las líneas blanco y negro puro pero teniendo en cuenta que él utiliza grises no creo que haya ningún problema para que yo haga y aquí vamos a poner unos botones. este abierto, este así, este así y ya está. Hmm. todo grande piojos qué caña vale vale venga no, da lista por ahí toca mi viñeta favorita es la más importante del, de la página realmente tiempo 90 minutos, a ver a ver qué pasa con esta viñeta, yo creo que igual bueno, lo consigo el tema es que ella tendría que estar un pelín más pequeña quizá más hacia acá y más así ¿El mejor traje? Hmm. Buena pregunta. El traje más bonito que, um, a nivel diseño que he visto últimamente es, desde luego, la, la Capitana Marvel que diseñó Jimmy McKelvey, que es básicamente la de, el traje de la película. Me parece que está muy, muy bien. Creo que los trajes de superiores, cuanto más sencillos sean, cuanto el, el, los colores sean más puros, menos líneas, cua, cuanto más menos es, es muchísimo más. Um, me ha gustado mucho dibujar el Superman clásico en, en el número de Superman que hice el mes pasado. Por ejemplo, ese eh... el diseño que el rediseño que hizo David Zaha, por ejemplo, está muy, muy bien, muy bien. Sí, claro. Le pongo zapatones a todo el mundo. No es como si hubiera ausencia de dibujantes que andan copiando fotos. Entonces, creo que, creo que es un tema de esos que... Simplemente es la forma de la que veo yo hacer cómics hacer y dibujar personajes y demás. Me gusta, me eh, parece que es. Eh, que es bonito a nivel estético. Y. y desde luego no hay mucha más gente haciéndolo, así que. bien. A nivel comercial también. No, esta boca no está funcionando. Desaparece, desaparece, fuera. Me alegro que te haya gustado, Amber. <laughs> Hay un personaje que pff, me lo encontré buscando buscando otra cosa. Estaba buscando superhéroes de la, de la Golden Age que habían quedado ya fuera de. cuyos derechos estaban en el, en el, en el dominio público. Al menos en Estados Unidos, como por ejemplo Black Death. Death? Black Terror. Black Terror. Que es un superhéroe super chulo. O Sabe muy chulo que tiene un antifaz y una. una calavera con los eh, huesos cruzados debajo. Um, salía Black Terror, por ejemplo, salía. O no sé si era exactamente Black Terror o solo era alguien parecido inspirado por Black Terror. Salía en Tom Strong. Um, y ahora creo que Dynamite está haciendo algo con el personaje o lo que sea. Pero bueno. El caso es que hay un personaje que se llama Sun Girl. Y, y tenía un, un traje súper guapo. O sea, era, era extremadamente sencillo. Me parecía, ostras, esta tía es como Superman. O sea, tenía poderes, creo que tenía poderes de superfuerza, vuelo, no sé qué más. Y tenía un traje, eso, creo que era un solo color y blanco. Amarillo y blanco, algo así. Eh, y no sé si tenía creo que tenía una, una falda eh, parecida a la de Mary Marvel ¿por qué nadie ha hecho la, a, algo con este con este personaje? Esto tenía un poder a nivel icónico muy interesante con muchas posibilidades me parecía a mí el flaquillo de esta chica de chica es más largo no, lo que, lo, si sale adelante lo que voy a hacer para DC después del manga es con otro guionista con otra guionista de hecho pero eso como, como ya decía, como es de para los yankees, eso sí que no puedo contaroslo lo siento también es que como no, no ha salido eh, no está confirmado, pues entonces eh, sería un poco como gafarlo no es que sea supersticioso, pero a la vez es como que fastidia un poco decir: Mira, voy a hacer esta movida que es súper guay y tal, y luego no sale. Eso como... Y la gente te pregunta: Oye, aquello qué? ¿El ¿Aquel proyecto con Robert Kirban qué? Y yo, ah, pues no, mira, no sale Sí, sí, es que Black Terror mola mucho. Hace unos años un, un señor tenía... Creo que tenía amistad con James Ovar. Y... Vi, lo conocí de forma casual en, en, en una convención. Estábamos hablando y tal. Me, me estaban hablando de... Eh, creo que estábamos hablando en general de un proyecto de película que eh, iba a hacer Rob Zombie. Se llamaba El Cuervo 2037. Y era una secuela del Cuervo que transcurría en un futuro en plan... Bueno, Mad Max y... Rob Zombie. <laughs> um, era era un, un. Lo mismo otra vez, el cuervo traía. traía el espíritu de. de alguien para, para vengarse. El tema era que. Um, ¿Cómo era? No se completaba el ritual de resurrección y entonces el, el personaje crecía sin memoria y sin los poderes del cuervo. Um, había matado a, sus, a su familia, a sus padres cuando era niño, algo así. Entonces crea, eh, crece de una forma muy traumática. Y en un momento dado, cuando ya es mayor, es cuando entonces el, el cuervo le, le despierta su, sus poderes. Y, y todo era... Y, y, era. Iban a caballo, una especie de mundo así de noche perpetua. Eh, había zombies, había. Eh, esto que llaman es ghouls. Creo que son. O sea, como zombies, pero diferentes. Uh, no sé si había cultos, había como. Desde luego, facciones que controlaban zonas de. Creo que transcurren en Estados Unidos también. Y, y aquello era como un paisaje de pesadilla, maravilloso. Y estábamos ahí hablando de que los dos sabíamos. Este, el guión de la película se filtró hace unos años en Internet y anda por ahí. Eh, llegaron incluso a hacer algún, algunas cosas de merchandising de, antes de que cancelaran la producción porque llegó a estar bastante desarrollado el, el, el proyecto de película. Um, el caso es que estábamos ahí los dos eh, hablando de, la, de escenas del guión que nos había gustado. Es como, ¡ay, aquello aquella, aquella en el cementerio, no sé qué! Y, y más y me dice, tengo un, tengo un anillo. No, no era un anillo, era un, eh, un pin conmemorativo de, del Cuervo 2037, que era un ataúd con, con el logo eh, dentro y demás. Y me dice, y por cierto, estaba, iba a decirte que eh, quizá una colaboración algo así, porque viene James O'Barr dentro de poco a, a no sé qué sitio y voy a verlo y no sé qué. Y por supuesto quedó en nada por, una, por un montón de circunstancias, pero en aquel momento estaba, IDW estaba publicando la serie de, del Cuervo con un personaje, no era, no era Eric Draven, era, era otro otro señor con, con los poderes del cuervo y demás pero durante aquella conversación fue como wow dibujar el cuervo eso sí que me gustaría a la vez creo que no pegaría en nada que no pegaría en nada mi, mi trabajo con con esa serie no sé. o quizás sí igual sería divertido por la por lo raro No sé si tenéis algún interés en, en el cuervo, desde luego ese bien está. Lo tengo, tengo un muy buen recuerdo de él cuando lo leí. Y este pelo yo creo que ya lo he sobretrabajado sobre un poquillo. A ver cómo está, de lejos. Cejas intensas. Había un chiste en Twitter acerca de streamers tratando de. Supongo que eran de videojuegos. Tratando de mantener el chat vivo, haciendo preguntas en plan. Um, bueno, ¿os gusta el pan con ajo? o ¿Qué cosas así? Sí, pero el caso es que con, con personajes que no, que no has creado tú, pues eh, probar eso es un, poco, es un poco complejo. Es como bueno, sería fantástico hacer algo yo qué sé, con Starman o por ejemplo, bueno, la Capitana Marvel me encantaría dibujar a la Capitana Marvel pero son personajes de otra gente, son eh, circunstancias desde luego eh, Son, son pensamientos que puedes tener, pero que no puedes dejar que. No sé, que te. que te llenen la cabeza mucho rato, porque te puedes, te puedes doler. Te puede empezar a doler la cabeza, ¿no? O sea, pensando en, en cosas que quieres hacer a nivel creativo, pero que no te dejan. Haz bueno, hazlo que te dé la gana, y luego si alguna cosa de estas ocurre, eh, entonces. bien, pero que no sea solo lo que, que tú que tus ideas acerca de proyectos que vas a hacer en el futuro, que no dependan de la opinión y de los planes de negocio de, de otra gente. Terror, sí. Um, bueno, no sé si... Hace unos años hice una participé en una antología que se llamaba Historias del Olvido también estaba David Rubin um, estuve con él este fin de semana, por cierto lo pasamos fantástico eh, era Javier de Susi um, al guión con Luciano Sanracino e hice una historia para eso también he escrito una hace, hace un tiempo que estaba medio a dibujar que se llama ¿cómo era? En silencio para siempre. Yo todavía no, no he terminado de dibujarla. Bueno, bueno si, si te cuenta, pues el libro del cementerio, que es terror para, para niños. Para niños. Para, para jóvenes adultos. Sí, sí, sí. Bueno, la semana pasada intenté hacer pan, salió un auténtico desastre. Más o menos me defiendo en la cocina, pero el tema eh, repostería y... y yo qué sé... Mmm, panadería y demás. Fatal. Fatal. hablando de cocina este es un canal de este es un canal de, de, de cocina eh, chino que está fantástico um, son todas recetas tradicionales chinas hechas eh, bueno voy a decir de forma tradicional pero bueno sí básicamente con eh, hornos horno de piedra y, y demás. Y está súper chulo. Um, tiene una música muy guay. Um, tiene como un montaje muy, muy bucólico y muy muy majo. Eh, es como, no sé, te lo pones, según sales de la ducha o algo así, plan para relajarte. Aparte de, 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 que, de coger ideas o, o lo que sea para... Para comida es, es como. muy zen. No sé exactamente explicarlo. Altamente recomendado. salando de Zaragoza. Eh, mm, lo estaba hablando con David y con, con el resto de. De la, de la pandilla este fin de semana. Eh, tal vez va a estar ahí fijo Álvaro Martínez creo que igual iba Pepe no estaba convencido del todo um, yo lo tenía tenía apartado esas fechas en plan de que me gustaría ir pero no estoy seguro aún o sea creo que iría como como civil Vaya. ahora lo que está eh, lo que está confirmado es que voy a ir a, a Thought babel en Harrogate eh, dentro de tres semanas el 8-9... Perdón, 9-10 de noviembre. Luego voy a estar en Reims el 24 y, 23 y 24 de noviembre. Y, y, claro, del 13 al 15 sería Zaragoza. Creo que yo le daría un 75% de posibilidades de que sí. Ya me dices que te parece hambre. Parece que tiene una teta enorme y este chaval no. En lugar de ser una. La bufanda. Pues esta chavala está muy delgaduca. Muy esmirreada. Así que voy a ponerlo así. Ah, muy bien, muy bien. Pues guarda lo que. haya que voy. Firmé un montón de Archie Armstrong esta, esta semana, me parece curioso. Es, es un te que aquí. Igual es que, como aquí en España he hecho muy pocas sesiones de firmas eh, últimamente, pues eh, no, no ha habido oportunidad para que un, un lector viniera a traérmelo, pero firmé un, un montón de ellos, me, me alegré mucho a ver si para entonces ha salido o el Spider-Man, perdón, Spider-Ham o el Superman. O podría llevar yo copias, que tengo un montón. De acuerdo, ahora vamos a hacer un poco del fondo aquí. Tengo que hacer una regla nueva. Esta es de simetría y esta es normal. Pues Venga, buenas noches. Yo también me voy en cinco minutitos. Hmm. Ahí estamos. bueno dos horas la prometida es deuda doy por fin y quitado la labor de hoy me voy a dormir y mañana mañana hay streaming eh, otra vez a las cinco de la tarde eh, hora de aquí de, de españa de madrid por, vamos. si es que seguro que todo el mundo no está está aquí es, eh, es de España o Dante que es de, de Argentina vamos <laughs> bueno muchas gracias por muchas gracias por haberos conectado hasta mañana